Silvia Salame de Comunidad Ciudadana, quien fue la única senadora, según el reporte que ha emitido esta agrupación política, fue la única persona que votó a favor del ministro y a partir de ello incluso se ha pedido su expulsión de Comunidad Ciudadana. Quiero saludar precisamente esta noche a la doctora Silvia Salame, quien gentilmente nos ha esperado estos minutos y podremos conversar con ella. Doctora, buenas noches. Francisco Munizaga, la saluda. Francisco, un gusto. Buenas noches, a su disposición. Doctora, la pregunta que se hace al interior de Comunidad Ciudadana y tal vez los televidentes. ¿Por qué votó en la interpelación a favor del informe del ministro de Justicia? Bueno, hubieron varias razones, ¿no? Pero la principal, podría decirle Francisco, que ha sido el hecho de que nosotros no podemos pretender cambiar el sistema judicial con el cambio del ministro. No se olvide usted que el ministro no imparte justicia. Quienes imparten justicia son los tribunales. Y en todo caso, nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro deber, que es hacer la preselección de magistrados para realmente coadyuvar en esa transformación de la justicia. La Constitución nos da esa obligación, nos impone esa misión de hacer la preselección, Francisco. Ahora, entonces, bajo ese argumento, ¿tendrían sentido las interpelaciones? Claro que tienen sentido siempre que usted haga una interpelación concreta con relación a una atribución específica del ministro. Pero en este caso, las preguntas que se le hicieron al ministro eran relacionadas a otras competencias, Francisco. Eran relacionadas, por ejemplo, al SLIN, a los municipios, etcétera. Y no podemos nosotros darle una atribución diferente a la que tiene el ministro. Pero independientemente de cómo estaban formuladas las preguntas, Francisco, yo quiero que la ciudadanía sepa que el objetivo fundamental de mi presencia en el Senado es el cambio del sistema judicial. Y poder cambiar el sistema judicial, que involucra una reconducción de lo que significa el proceso de preselección. Y si usted analiza, el proceso de preselección está congelado desde el 28 de abril. Y para poder reconducir, nosotros necesitamos una voluntad política. Y esa voluntad política tiene que venir a través del ministerio. Si nosotros vamos a cambiar al ministro, empezaríamos a trabajar de punto cero. Y estoy absolutamente segura que lo poco que se ha avanzado hasta el día de hoy, vamos a retroceder. Esa es la razón fundamental por la que yo he votado por el no, la no censura del ministro Lima, y también por el hecho de que esta censura y el deseo prácticamente de sacar a Lima es prácticamente una propuesta del MAS, y yo nunca voy a apoyar algo que pueda coadyuvar a una decisión del MAS, que la decisión del MAS es atacar al gobierno del presidente Arce. Yo no tengo nada a favor ni en contra ni del presidente Arce ni del ministro Lima, pero sí tengo contra Evo Morales, porque Evo Morales es el autor o el coautor, diríamos, de la destrucción de lo que es el sistema judicial en Bolivia, Francisco. Quiero decir que quienes estaban detrás de la salida de Iván Lima como ministro de Justicia era la corriente evista.
Desde luego que era la corriente evista. Y si usted me pregunta por qué, es porque Evo Morales tiene necesidad de tener un órgano judicial complaciente, un órgano judicial que esté a su servicio como es el que está hoy. Y para eso, ¿qué es lo que pretende Evo Morales? Él quiere desfenestrar este proceso de elecciones. ¿Y para qué? Para poder prácticamente obligar al presidente a tomar una medida inconstitucional que dé una solución a una fracasada elección de magistrados, Francisco. Ahora, usted tuvo la oportunidad previa a la interpelación de hablar con sus colegas de bancada, expresar el por qué sí votar de una manera, por qué no. ¿Hay esa unidad o usted se desmarcó? No, Francisco, yo el día de ayer hubo una reunión vía virtual que convocó la jefe de bancada, una reunión que se convocó para analizar el tratamiento de la ley corta que se nos ha pasado al Senado, aprobada ya por diputados. Entonces, al margen le puedo decir que esta ley realmente es una ley irrelevante, es una ley que no tiene razón de ser, porque solo está modificando las fechas cuando no tenemos ni siquiera la preselección en curso. La preselección está congelada. Pero yendo al punto, la reunión era precisamente para analizar esta ley. Y en medio de la conversación, en medio del Zoom, salió el tema de la censura y de la interpelación. Y allí yo claramente manifesté delante de todos, tengo la grabación, de que yo jamás daría curso a una censura que esté por detrás la mano negra de Evo Morales, ¿no? Y que yo no iba a censurar al ministro de Justicia. O sea, eso lo dejé claramente establecido en el Zoom que tuvimos el día de ayer a horas 8 de la mañana, Francisco. ¿Cómo asume entonces la posición de sus compañeros de partido, quienes la han llamado traidora, que van a pedir su expulsión de Comunidad Ciudadana a raíz del voto manifestado ayer? Bueno, a quien he escuchado eso es una persona a la que no conozco. Digamos, no me preocupa lo que pueda pensar él. No es jurista. Yo soy una persona especializada en derecho y tendría a alguien de mi mismo nivel que cuestionar la razón por la que no había yo votado por la censura. Pero yendo más allá de lo que usted pregunta, yo le podría decir que si Comunidad Ciudadana quiere pedir mi expulsión, denunciarme por transfugio, etcétera, yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? En algún momento yo incluso había pensado en renunciar, pero no lo hice precisamente porque tengo el deber de cumplir con lo que yo había prometido en las elecciones. Cuando yo me candidataba para senadora, prometí coadyuvar en la transformación del sistema judicial, y en esa tarea estoy. Y no me parece honesto dejar a la gente que confió en mí, digamos, a medio camino, y decirles cómo me han mirado mal o no salió la cosa como yo quería, me voy, ¿no? Pero si Comunidad Ciudadana hace la denuncia y sale probada esa denuncia, cosa que no lo creo, porque pensar no es ser tránsfuga, ¿no? Tránsfuga debe ser cuando uno pacta con otro partido. Acá lo único que he hecho yo es demostrar que no podía votar en forma positiva para la censura al ministro porque estaba contra mis principios. Y de esa manera yo tengo el derecho a
determinar cómo voy a votar. Yo no soy un robot, sino sería mejor que en lugar de parlamentarios se compren robots que voten como quiera el jefe del partido. O sea, yo además jamás recibí tampoco una instrucción de mesa que me hubiera dicho vote usted en este o en este otro sentido. Sería inmoral de mi parte poder decir eso, ¿no? Precisamente después de lo manifestado en las últimas horas, ¿ha tenido alguna conversación con Carlos Mesa? No, con Carlos Mesa hace mucho tiempo que no tengo una conversación, porque yo hago mi trabajo y, bueno, seguramente él considera que tampoco tiene nada importante que decirme y yo tampoco. ¿Comunidad ciudadana? Sí, pero yo soy invitada de Comunidad Ciudadana, entonces las decisiones políticas yo no tengo por qué compartirlas, ellos no tienen por qué compartirlas conmigo, ¿no? O sea, yo cumplo mi función legislativa, no tengo una función política dentro de la fuerza política, Francisco. Para finalizar, doctora, en las anteriores interpelaciones, y solo como un elemento adicional, ¿usted votó a favor o en contra de las censuras, por ejemplo, del ministro de Salud, del ministro Eduardo del Castillo o del ministro de Obras Públicas? Bueno, del ministro de Obras Públicas prácticamente yo casi perdí la voz, tanto reclamar y encararle al ministro todo lo que había pasado, ¿no? En cuanto se refiere al de salud, en igual forma mi voto fue por la censura del de Obras Públicas también, el de del Castillo no, porque no participé, estaba en semana regional, mi suplente asumió la titularidad, pero indudablemente yo para poder decir que mi voto va a ser positivo o negativo, no solamente en las censuras, sino también en el tratamiento de las leyes, yo tengo que tener una convicción y tiene que ser de acuerdo a mis principios, a mis valores. Yo no puedo cumplir una instrucción. Yo tengo que votar de acuerdo a mi conciencia, a la Constitución y a la ley, Francisco. Senadora, quiero agradecerle por estos minutos que nos ha concedido para hablar de lo que fue lo sucedido durante la interpelación y queda muy clara su posición respecto a su accionar en la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias por habernos atendido. Que tenga un reparador descanso. Gracias, Francisco. Siempre a sus órdenes. Un gusto para usted también. Buenas noches. Buenas noches, doctora. De esta manera llegamos a la finalización de su programa Detrás de la Verdad. Y vaya que hemos tenido muchísima información para compartir con ustedes. Que tengan un reparador descanso y nos reencontramos en el programa de este jueves. Buenas noches.